Pasamos al siguiente punto del orden del día. Término 5, punto del orden del día, aprobación sin procede de la propuesta de reducción de asignaciones comarcales a los otros. En relación a la sesión celebrada por la Comisión Ejecutiva en el día 2 de junio de 2013, en la que se emitió por unanimidad, entre otros, el dictamen que se transcribe literalmente. Vista la propuesta formulada por el respecto a las asignaciones de grupos políticos como consecuencia de la situación económica actual y conociendo la necesidad de ajustar el presupuesto comarcal a la financiación que la comarca recibe, tras la deliberación de los señores consejeros de esta comisión informativa de Hacienda y por unanimidad, se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo. Un punto único que es reducir el importe de las asignaciones de grupos políticos, modificando la prueba actual en el importe que se determina por el número de consejeros que pasará a ser de 100 euros o por cada consejero adscrito al grupo. Se sometería a consideración del Consejo. Esto se trató en comisión informativa y fue aprobado por unanimidad. Si quieren intervenir los grupos, tienen la palabra los portavoces. ¿Quieren intervenir? Entonces pasamos a votación. Vamos, entonces, tiene la palabra el portavoz de PSOE. Simplemente una aclaración. Nosotros en esa comisión votamos a favor, en este caso nos vamos a abstener, puesto que es parte muy importante de los presupuestos y por lo tanto. Y además pensamos que el ahorro que va a haber en el apartado de cargos electivos prácticamente saldrá de aquí. Prácticamente son 30.000 euros menos, que en este año serán 20, pero el año que viene se supone que serán 30 y será el ahorro. Simplemente hacer constar que el ahorro que va a haber, si se va ahí, bueno, pues a lo mejor el año que viene hay más ahorro. ¿Vale? ¿Votos a favor? ¿En contra? No. Luego te explico. Abstenciones. Y desde luego está muy bien, las intervenciones que hacen, fantástico. Cuando no tiene turno de palabra, así, así se comporta el político. ¿Abstenciones? No. ¿Abstenciones? La Junta ha votado a favor. Son 8, que no estaba para haber dicho. Estaba fuera. Entonces, Junta, CPC, PAC y PP, a favor. Sí. ¿Y en contra? Nadie. ¿En contra nadie? ¿Y hasta tener eso? 8. ¿Tienes que hacer? Vale.